La superpoblación podría definirla como un producto de la ignorancia y la estupidez sexual desenfrenada, desmedida y descontrolada de una gran mayoría, a quienes se les ha quedado marcado en el cerebro la gran cantidad de material sexual que la televisión, periódicos y claramente el Internet infunden en ellos. Y a su vez, la propia sociedad hace sexualizarse a los individuos como si fueran bestias de reproducción masiva, sin siquiera pensar en que no solo están afectando a su economía a corto plazo, sino que afecta la economía de todos, y peor aún, afectan a la naturaleza y afectan tanto a su salud como a la salud de los demás. Porque luego entonces las medidas para evitar la reproducción masiva son terribles. Abortos, píldoras anticonceptivas que destruyen los fetos, dañan la salud de las mujeres y peor aún a la de sus propios bebés. Y si añadimos que luego a los pseudooligarcas se les ha metido en la cabeza el crear enfermedades de laboratorio, crear guerras innecesarias o artificiales mediante terrorismos y revoluciones para diezmar a la población mundial, donde los pseudogobernantes políticos utilizan este tipo de temas tan delicados para su provecho económico y donde rara vez se dan soluciones reales a este tipo de problemas, es un ciclo de ignorancia y de estupidez. Pero en lugar de enojarme, debería yo hacer lo que muchos, no solamente oligarcas, sino también personas que han perdido toda su humanidad, hacen. Disfrutan, gozan con su sufrimiento. Me debería reír y mofarme de esas mujeres que se hacen abortos luego de que anduvieron como prostitutas, sin siquiera tomarse la decencia de utilizar un condón o un método de prevención. Debería reírme al ver cuando salen criaturas deformes y con retraso mental por la ignorancia de sus padres de no saber absolutamente nada sobre genética. Debería reírme porque traen hijos no deseados al mundo y luego se quejan de ellos, los tiran a la calle o incluso hasta la basura en casos extremos. Debería reírme de cómo muchos hombres se dedican a fornicar con diversas mujeres y tener hijos que jamás van a tener el cariño de un padre biológico y tal vez incluso nunca encuentre a un padre siquiera adoptivo. Debería reírme de cómo el machismo inculto, no el de la hombría verdadera, sino el del borracho de cantina acosador de mujeres, hace que muchas de ellas queden embarazadas por la fuerza, es decir, violadas, humilladas, utilizadas como muñecas de trapo, donde los hijos son los que pagarán siempre los pecados de los padres. He allí un poco del por qué la ignorancia es un mal que a todos nos arrastra a la perdición.